Vamos a preparar los dos delanteros para la camisita escolar. Tenemos que colocarle pelón de lado y lado. Ya este lado yo lo tengo cosido, voy a coser este lado. Entonces colocamos pelón y planchamos por donde está el piquete. ¿Cómo vamos a coser aquí? Vamos a coser 1 sobre 3. ¿Cómo es eso? Decimos 1. Y al doblar aquí me deben quedar 3 porque esta vista mide 4 centímetros. Y aquí vamos a pasar un pespunte. Tenemos cuidado de estar midiendo para que esto nos quede perfectamente de 3. Si quieren pueden planchar el centímetro también antes de sentarse a coser. El pespunte es en todo el orillito. Siempre dejamos la aguja abajo. Preparamos otro pedacito. Medimos que me estén quedando los 3. Ya tenemos los dos lados preparados del delantero. Vamos a tomar ahora el lado izquierdo. ¿Cuál es mi lado izquierdo? Este, el que tengo a mi derecha, es el lado izquierdo de la camisa. En el lado izquierdo vamos a fijar el bolsillo. Aquí tenemos los dos punticos que los estoy remarcando por si no se ve bien, lo remarca. En estos dos punticos voy a colocar el bolsillo, pero vamos a prepararlo primero. El bolsillo también tiene dos piquetes, un piquete acá, un piquete acá. Eso quiere decir que yo debo doblar por donde está el piquete. Y vamos a hacerle un dobladillito aquí también de 1 centímetro. 1 y doblo sobre el piquete. De esta manera lo preparamos. También pasamos un pespunte. Recuerden siempre rematar al comienzo, rematar al final. Esta es la preparación del bolsillo. Una vez que ya tengo el dobladillo hecho, entonces lo vamos a colocar sobre los dos puntos. Me debe sobrar 1 centímetro de cada lado del punto, que es la costura. Lo coloco allí, pinchamos con alfileres para que no se mueva. Si prefieren, también le pueden planchar la costura antes de montarlo si se les hace más fácil. Vamos a doblar aquí el centímetro que tenemos de costura. Pero no vamos a comenzar aquí, vamos a comenzar de aquí para allá para hacerle un buen remate y que no se desbarate tan fácil. Aquí, al ancho del pie y donde está la costura del dobladillo, ahí vamos a comenzar. Llegamos al orillo, dejo la aguja allí metida, cruzo y ya me quedó rematado. Doblamos aquí 1, doblo aquí 1 también y ya lo tengo preparado para coser. Cuando llego a esta esquinita, me detengo, damos vuelta. Ya tengo este ladito preparado, pero ahora preparo el lado siguiente para que de una vez me quede listo. Llegamos aquí a la puntica, cruzo, damos unas 2 puntadas y ahora voy a preparar el último ladito. Cruzo y terminamos de este lado. Aquí es donde voy a rematar. De esa manera ya tenemos el bolsillo pegado. Así me van a quedar preparados los dos delanteros. Vamos ahora a preparar la espalda. En la espalda tienen un piquete también. Este piquete que tienen aquí es para un tachón. Entonces hacen coincidir piquete con piquete. Nos fijamos que nos quede derechito y vamos a coser solamente 6 centímetros. Este piquete está a 3 centímetros, entonces vamos a coser a 3 centímetros de arriba hasta abajo hasta 6, hasta una altura de 6. Entonces aquí son los 3 y aquí serían los 6, hasta aquí voy a coser.
rematando al comienzo, rematando al final. Cuando llego aquí a los 6, remato. Y ahora voy a poner puntada larga a la máquina para terminar de coser el tachón completo. ¿Por qué puntada larga? Porque luego esto que vamos a hacer aquí lo vamos a soltar. Esto simplemente se hace para poderlo planchar y que nos quede parejito. De aquí para acá voy a coser con puntada larga sin rematar. Aquí está el otro piquete. No rematamos. Para que el tachón nos quede bien planchado, podemos utilizar un truquito que es con una plantilla. Vamos a cortar una plantillita en cartulina de 2.5 y la vamos a colocar por acá, la vamos a poner aquí. De esa manera el tachón me va a quedar perfectamente planchado. Una vez que ya meta la plantillita, le pongo la plancha y me va a quedar perfecto. Bueno, entonces así nos va a quedar. Una vez que ya planchamos, retiramos la plantilla y nos queda perfectamente planchado. Bueno, ahora vamos a pegar el canesú. El canesú son estas dos piecitas que vienen aquí. Lo presento y luego vamos a coser una por encima y la otra por debajo, así de esta manera. Así va a quedar, una capa por encima, una capa por debajo. Cosemos a 1 centímetro, rematando al comienzo, rematando al final. De esta manera la costura queda guardada dentro de los dos canesos. Como ya vimos, la costura quedó guardada. Ahora vamos a pasar un pespunte de adorno aquí en el canesú. Podemos poner posición de aguja a la izquierda para que la costura me salga como de unos 4 milímetros, 3 milímetros. Esto es una puntada de adorno. Ok. Ahora vamos a pegar las piezas del delantero al canesú. Vamos a colocar, este es el derecho de la cabeza. Sobre la espalda vamos a colocar los dos delanteros hacia abajo, de esta forma. Uno aquí y el otro aquí. Que quede derecho con derecho. Aquí vamos a pinchar. Vamos a tomar uno solo de los canesú. El otro se queda abajo. Vamos a pinchar el hombro de este lado. Y de una vez pinchamos el otro lado, tomando uno solo. El otro se queda abajo. Vamos a hacer algo que yo le llamo un sanduchito o una empanadita. Lo que vamos a hacer es coser de manera que esta costura también quede guardada dentro del canesú. Ya tenemos los dos hombros pinchados, una sola, la otra está abajo. Una vez que ya lo tenemos pinchado, vamos a acomodar la camisa porque vamos a enrollarla. Vamos a hacer esto, la vamos a enrollar, hasta llegar al final. Cuando llego aquí voy a tomar las que están pinchadas y simplemente voy a pasarlo el canesú por debajo. Y así voy a agarrar esta con esta. Y volvemos a pinchar. Teniendo cuidado de que no nos vaya a quedar cosida la tela de la camisa en el momento de pasar la costura. Ya tengo un lado, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Enrollamos bien para poder agarrar la otra parte del canesú y coser. Así me va a quedar, con una empanadita. Ahora vamos a coser aquí. Voy a coser los hombros. A 1 centímetro también, rematando al comienzo, rematando al final. Aquí hay que tener cuidado de que las tres telas estén al mismo nivel.
empujamos un poquito la tela hacia atrás para que no me moleste. Y enseguida cosemos el otro hombro. Ahora simplemente le vamos a dar vuelta. Lo podemos sacar por cualquiera de los dos lados. Da lo mismo. Traemos todo esto por aquí. Si les cuesta mucho, también lo pueden sacar así. Creo que es más fácil. Y ya tenemos el canesú. Postura guardada en el hombro. Este es el lado del revés. Este es el lado del derecho. Igual podemos pasar un pespunte en el hombro para que me haga juego con el pespunte que le pasamos en la parte de abajo. Posición de aguja a la izquierda. Bueno, en este caso sería a la derecha porque tengo la unión del lado de la derecha. Entonces sería posición de aguja a la derecha en este caso. Bueno, ya de esta manera tenemos armado el cuerpo y ya estamos listos para montar cuello y mangas. Siempre se debe montar primero el cuello que las mangas, porque con la manipulación de la tela el escote se me puede agrandar. Entonces ya aquí vamos a preparar el cuello. Los dos lados deben tener pelón y aquí yo lo tengo preparado con su pelón pegado. Tanto la parte de arriba como la de abajo debe llevar pelón de ambos lados, pelón o entretela. Vamos a preparar la parte de arriba, que es el cuello. Montamos aquí derecho con derecho y pinchamos. Una vez que pinchamos, vamos a coser también al ancho del pie por todo alrededor, en esta parte no cosemos, cosemos solamente la parte por donde están los pitillos. Siempre en todo cuello debemos hacer esto, debemos quitar exceso de tela para que al darle vuelta la punta salga completa y no quede un bultico de tela allí. Solamente en la puntica vamos a rebajarle un poquito para darle vuelta. Abrimos acá. Pasamos ya la tela doblada de ambos lados, la pasamos ya doblada para que así mismo quede por dentro doblada. Igual de este lado. Doblo, doblo para que él pase doblado. Luego con la punta de la tijera, con mucho cuidado, empujamos un poquito para que termine de salir la punta. Si no sale, también podemos ayudarnos con un alfiler, empujando. Con mucho cuidado, porque recuerden que ya cortamos por dentro. Si no lo hacemos con cuidado, se me puede salir la tela por aquí. Ok, ya tenemos una puntita. Vamos con la otra puntita. Lo primero que debemos hacer aquí ahora es verificar que los dos lados estén perfectamente iguales. Entonces vamos a chequear que estas dos puntas estén iguales. Quedó bien, está bien, puedo continuar. Luego vamos a planchar con la uña. Vamos a abrir un poco esta costura para que al darle la vuelta el doble perfectamente. Y vamos a pasar un pespunte. Este pespunte lo podemos pasar en todo el orillito a un milímetro, o lo podemos también pasar con la misma puntada que decoramos el canesú, que en este caso sería posición de aguja a la derecha nuevamente para hacer un pespunte ancho. Si no, lo podemos hacer también con posición en el centro en todo el orillito. Yo lo voy a hacer con posición de aguja a la derecha para que me quede el pespunte igual de ancho al que hicimos en el canesú. Y aquí la costura debe quedar justo en el centro. No debe quedar corrida ni hacia allá ni hacia acá, sino que debe quedar justo en el centro. Si es necesario, si ustedes ven que no le está quedando bien, pueden usar también un alfiler de esta manera. Así, y van sacando lo que tengan hacia adentro de tela, lo van sacando y de esa manera me va a quedar bien. Ok, esta es la parte de arriba del cuello. Ahí está.
También. Ahora, la preparación de la parte del pie de cuello, igual. Recuerden que tenemos dos piezas y a las dos le colocamos pelón. A una de las dos le vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro, a una sola. Doblamos uno y cosemos al ancho del pie. Vamos a pasar un pespunte al ancho del pie, a un solo lado del cuello, del pie de cuello. Vamos doblando aquí el centímetro y vamos a hacer que también, si quiere, lo pueden planchar antes. Bueno, una vez que ya tenemos esto preparado, vamos a buscar el centro de todas las piezas. Y vamos a ensamblar. ¿Cómo lo ensamblamos? Ponemos esta pieza abajo. Esta, que es la que viene aquí, la vamos a colocar hacia abajo, la presento y luego le damos la vuelta y la presento acá. Piquete con piquete. Igual esta pieza, piquete con piquete. El derecho hacia abajo, el derecho hacia arriba. Aquí en este momento esta pieza no tiene derecho ni revés, la puedo poner por cualquier lado. Cualquiera de los dos es derecho. Pinchamos en el centro. Y del centro nos venimos hacia los lados. Pincho aquí. Y pincho del otro lado. Que todas las piezas estén al mismo nivel. Antes de coser puedo hacer una verificación de ver si los dos lados me están quedando iguales. Aquí está la puntica del cuello. Aquí está la parte curva, quiere decir que está bien. Podemos coser. Vamos a coser al ancho del pie. En esta parte de la punta podemos usar un truco. ¿Cuál es el truquito? Que yo puedo sacar, con esta piecita puedo sacar un patrón en cartulina. Lo puedo marcar de esta manera. Puedo hacer un patrón de la puntita. Cuando no tenemos mucha práctica, pues estos truquitos son de mucha ayuda. Aquí está la plantilla. Ahora vamos a quitarle 1 centímetro de costura a esto. Le quitamos el valor de la costura porque la plantilla debe ir sin costura. Y entonces esta nos sirve para colocarla aquí y marcar. Esta es una forma de controlar de que los dos extremos me queden perfectamente iguales. Y puedo hacer lo mismo de este lado. Marcamos y ya voy con un 100% de seguridad a la hora de coser. Ahí está marcado y por esa línea me voy a guiar, rematando al comienzo, rematando al final. Si no tenemos mucha práctica, aquí le damos suave, nos ayudamos con la mano, si no tenemos mucho dominio de la máquina. Aquí, mucho cuidado que todas las piezas estén al mismo nivel. Le ayudamos un poco a la máquina. Y aquí volvemos a coser por la marquita que ya tenemos. Rematando al comienzo, rematando al final. Fíjense que el centímetro que yo doblé aquí me debe sobrar en esta parte. Lo que yo doblé me debe sobrar aquí. Esa es la manera correcta de coser. Una vez que ya está cosido, quitamos los alfileres y también vamos a rebajar un poquito de tela en la parte de la curva solamente, para que igual al darle la vuelta, la curva salga perfecta. Mucho cuidado, no tampoco tan cerca y no tocar esta punta para nada. Fíjense a dónde lo estoy trayendo yo, no estoy tocando esta punta. No la debo tocar porque de aquí es que yo voy a pegar el cuello a la camisa. Luego vamos a hacerle un pequeño planchadito aquí interno para que al doblar la puntica salga perfectamente curva. Y la acomodamos con la uña. Igual hacemos de este lado. Le pasamos con cuidado la uña por dentro. Esto estamos como que planchándolo. Damos vuelta. Y él va a quedar redondito. Igual aquí debemos otra vez
volver a chequear que los dos lados me hayan quedado iguales. Volvemos a chequear. Aquí está. Si nos llegara a quedar un poquito más grande, un poquito más pequeña, bueno, estamos a tiempo de acomodarla. Aquí quedó bien. Ya estamos listos. Vamos a planchar ahora sí con la plancha. Vamos a planchar esto perfectamente, estirando aquí. Y cuando planchen por este lado, también deben echar la tela hacia abajo, porque aquí me debe quedar el centímetro exacto de costura por donde voy a pegar el cuello. Bueno, una vez que planchamos el cuello, vamos a emparejar esta costura, porque si pueden ver, aquí quedó un poco más ancho que aquí. Entonces vamos a emparejar esta costurita y vamos a buscar del centro. Que me quede bien parejito, porque eso va de ahí va a depender que el cuello quede bien montado. Esta costurita que está quedando aquí la podemos rebajar también para que me quede bien montado. Ahora sí está parejo. Buscamos el centro y vamos a buscar también el centro del escote. ¿Cómo lo buscamos? Colocando aquí centro con centro, costura con costura, y hacemos un piquete aquí también. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar por el derecho de la camisa, este es el derecho, vamos a montar centro con centro, pinchamos y del centro nos vamos hacia los lados. Esto debe llegar aquí, ahí está llegando perfecto. El truco para que el cuello quede bien pegado es dejar esto salido un milímetro. Aquí estamos ras con ras, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el cuello un poquitico, un milímetro. Un milímetro es el grueso de un alfiler, entonces eso es lo que me debe sobrar aquí. Un milímetro, para que el cuello quede bien montado. Pinchamos acá, nos venimos al otro lado y pinchamos de la misma manera, que me sobre un milímetro del cuello, un milímetro, aquí se ve. Ahora vamos a coser. Mi guía de costura aquí es el orillo del cuello. Yo voy a coser pegadito de acá sin pisarlo. Tengan cuidado de no pisarlo, esto es solamente una guía de costura. Vemos por debajo que el escote no se me haya ido hacia atrás. Lo acomodamos de manera que las tres telas queden al mismo nivel. Ahí está. Y nos guiamos por el orillo del cuello. Sin pisar. Estoy pendiente que no se me vaya hacia atrás, que me esté coincidiendo piquete con piquete. Y por supuesto que no me queden arrugas en la parte de abajo. Eso lo hago metiendo la mano y acomodando la tela. Paro, acomodo por debajo también, que no me quede la tela arrugada. Revisamos que no me haya quedado ningún tachón abajo, quedó bien, correcto. Ahora nos preparamos ya para el remate final del cuello. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a levantar y vamos a echar esta costura hacia arriba. Toda esta costura debe ir hacia arriba. El objetivo del milímetro, del que hablé hace un momento, es para que esta tela, que la tengo aquí, pueda entrar perfectamente aquí sin que sobresalga. Ahí quedó perfecto. Ese es el objetivo del milímetro. Entonces, acomodamos perfectamente. Si vemos que esta puntica me está molestando, la podemos rebajar un poquito, pero solamente la parte de la puntica, no hacia abajo. Solamente le quitamos un poquito ahí, para que esto termine de entrar perfectamente. Lo acomodamos. Y pinchamos, para que ya se quede fijo y no se vuelva a salir. Lo mismo hacemos de este lado. Planchamos primero hacia arriba. Si queda, por algún motivo, queda cosido como quedó aquí,
simplemente cortamos el hilo, que no va a pasar nada. Cortamos esa puntada de manera que el cuello levante para poder terminar. Aquí quedó un poquito agarrado, pero no pasa nada. Echamos esto hacia arriba. Si vemos que este piquito está muy sobresalido, cortamos un poquito y lo pasamos adentro. Y lo acomodamos también. Acomodamos siempre las esquinas primero y después acomodamos el resto del cuello. El truco para que el cuello quede bien es que este orillo quede exactamente encima de esta costura. ¿Dónde vamos a empezar a rematar el cuello? En el hombro, es decir, vamos a empezar aquí, en la costura del hombro. Cosemos a 1 milímetro. Y vamos acomodando a medida que vamos cosiendo. Si vemos en algún momento no me llega por algún motivo, con la punta del alfiler lo podemos empujar un poquito para que quede cubierta la costura del hombro. Es una manera de ayudarnos para que quede bien. Lo traemos que me cubra la costura de abajo. A veces el pelón es muy duro y entonces no deja que yo lo lleve normalito. Entonces lo ayudo un poquito. Empujamos bien esto. Que no se me venga hacia acá. Llegamos hasta el final. Ahí dejamos la aguja abajo para darle la vuelta. Aquí lo podemos hacer con la manito, si no tenemos mucho dominio de la máquina, o incluso aunque tengamos dominio, es mejor hacerlo despacio. Luego nos vamos a venir por toda esta parte, pasando pespunte. Llegamos acá, volvemos con la manito, vamos dando la vueltica. Si tiende a salirse un poco, estamos a tiempo de empujarlo acá para que no se salga, para que no se asome. Lo empujamos allí para terminar de coser. Damos vuelta y vamos a terminar donde comenzamos, que fue en el hombro. Si vamos a trabajar con tallas, porque vamos a hacer para vender, entonces en el centro donde está el piquete, cuando pasamos la primera costura, allí debemos colocar la talla. De esta manera queda listo el cuello. Así va a quedar por el frente y así va a quedar por la parte de abajo. Fíjense por dónde pasó la costura. La costura pasó al mismo nivel, por donde pasó por el derecho está pasando por el revés. Bueno, así va a quedar. Ahora vamos a prepararnos para pegar las mangas. Las mangas las vamos a pegar con la camisa abierta, de esta manera. Si quieren, para que sea más práctico para ustedes, pueden buscar el centro de la manga, el centro de la sisa, hacen un piquetico ahí. Igual buscamos el centro de la manga. Esta manga es igual de ambos lados, para tener un punto de apoyo. Empezamos a colocarla por aquí. Aquí vamos a empezar a aplicar algo que llamamos embebido. ¿Qué es un embebido? Es como si le hiciéramos una pequeña onda a la manga. Cuando yo paso la costura, esa onda desaparece. Y ese es un truco para que la manga quede bien pegada.
vamos haciéndole como unas pequeñas bolsitas para que la manga no quede plana, sino que la manga quede con forma. Entonces levantamos un poquito, me queda una pequeña bolsita que a la hora de coser desaparece. Ese es el truco de una buena manga, hacerle estas pequeñas onditas. Y aquí me debe coincidir este centro con este centro. Aquí está. No me debe quedar tachón ni arruga. Seguimos haciendo el embebido hasta el final. Bueno, revisamos que no nos haya quedado ninguna bolsita. Fíjense que quedó perfecta. Y aquí se ven las bolsitas que hicimos. Aquí está. Aquí están las bolsitas. Ese es un truco que siempre usamos para pegar las mangas. Ahora vamos a pasar overlock para cerrar. Bueno, ahora de este lado podemos pasar también un pespunte para seguir con la línea que traemos del pespunte con posición de aguja a la derecha. Hacia el lado del cuerpo, nunca hacia el lado de la manga. Una vez que pasamos el pespunte, vamos a cerrar manga, cuerpo y todo junto. Aquí vamos a colocar un alfiler para que la costura quede enfrente de la otra costura, para que queden exactas. Entonces colocamos un alfiler para que no se ruede y vamos a cerrar ahora costado y manga a la vez. A 1 centímetro. Llegamos aquí, giramos un poquito para terminar de cerrar la manga. Vamos ahora, vamos a pasar overlock aquí para hacer ruedo de manga y ruedo de camisa. Hacer el ruedo de la manga. Para el ruedo de la manga vamos a doblar 3 centímetros y pinchamos. Vamos a colocar el alfiler de esta manera, porque vamos a hacerle dos vueltas a esto. Entonces la mejor manera de colocar el alfiler es así, para poderle dar la vuelta sin problema. Fíjense que yo lo estoy haciendo hacia adentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasarla para el lado del revés, que me va a ser más cómodo para darle la segunda vuelta. Y aquí lo tenemos, una vuelta. Vamos a hacer una segunda vuelta. Esta costura del costado es importante que quede hacia el lado de la espalda. Este es el delantero, hacia acá. La costura debe quedar hacia este lado. Vamos a dar una segunda vuelta. Y ahora pinchamos aquí. Segunda vuelta. Que el orillo de la tela me esté quedando pegadito al doblez. Y hacemos otro pinchazo acá. Ahora vamos a pasar una costura a medio centímetro aquí, que también pueden poner posición de aguja a la izquierda y coserlo a esa medida, guiándome por el ancho del pie, por el orillo del pie, orillo de la tela con orillo del pie. Quitamos los alfileres. Él va a quedar inicialmente así. Pero cuando nosotros le demos vuelta a esto, el doblez que tenemos hacia adentro lo vamos a sacar. Y así es como va a quedar. Esta costurita queda de adorno. Y luego planchamos. Ya está listo. Ahora, con respecto al ruedo ya de la camisa, lo primero que debemos hacer aquí es soltar la costura que hicimos al comienzo, porque voy a hacer el ruedo. No puedo hacer el ruedo con el tachón allí doblado. Entonces vamos a sacar la costura que teníamos allí larga, que la hicimos al comienzo. La sacamos para allá. Ya me va a quedar lista la espalda y listo el ruedo. Bueno, ya soltamos el tachón, que esta era la idea que teníamos, de que el tachón nos quedara bien planchado. Y ahora sí vamos a hacer el dobladillo.
El dobladillo es 1 sobre 1. 1 sobre 1. Bueno, un detalle importante antes de empezar a hacer el ruedo es verificar que los dos largos estén iguales. Aquí están perfectamente iguales, pero suponiendo que un lado le haya quedado más largo que el otro, si no es mucha la diferencia, bueno, le podemos recortar lo que esté sobrando, porque esto debe quedar exactamente igual. Volvemos donde estábamos, 1 sobre 1. Y costura recta. Aquí es importante tener mucho dominio a la hora de hacer el dobladillo en la curva. ¿Cómo logramos eso? Vamos a colocar 1 sobre 1 y voy acomodando de aquí para allá. Van a quedar unas posibles bolsitas, pero con la ayuda de un alfiler nosotros vamos desvaneciendo todas aquellas bolsitas que me vayan quedando. Y siempre de aquí para allá. Pongo la medida aquí, doblo y acomodo de aquí para allá. En esta curva siempre va a pasar esto, siempre va a quedar esto embolsado. Con la puntica del alfiler nosotros empezamos a hacer un embebido en la parte que está embolsada y ella va pasando perfectamente. Eso después no se ve, o si queda alguna arruguita, esto sale con la plancha, desaparece. Esta costura debe ir hacia el lado de la espalda. En la curvita podemos hacer el dobladillo más chiquito, puede ser de medio sobre medio, y luego regresamos otra vez al 1, aquí medio sobre medio para que pase la parte más curva, y volvemos otra vez aquí a 1 sobre 1. O sea, es decir, en la pura curvita va a quedar un pelo más, un poquitico más pequeño. Regresamos otra vez, 1 sobre 1, y acomodamos de aquí para allá. Las bolsitas las eliminamos con la punta del alfiler. Igual aquí, costura hacia atrás, medio sobre medio. Y acomodamos de aquí para allá. Regresamos al 1, acomodamos y 1 sobre 1. Esto es muy importante dominar, porque de esto depende que nosotros dominemos la tela y dominemos la máquina. Verificamos nuevamente por si acaso que me hayan quedado otra vez los dos frentes iguales. Ahí está. Ya nos queda listo aquí para hacer ojal y botón. El ojal en esta camisa debe quedar del lado izquierdo, es decir, del lado donde tengo el bolsillo. ¿Cómo lo vamos a marcar? Los botones de camisa tienen un diámetro para el ojal de 1.5. Hacemos de 1.5. Si queremos, como es camisa de hombre, podemos hacer un ojal aquí y empezar a hacerle el siguiente ojal como a unos 8 centímetros. Eso depende, porque generalmente lo dejan así abierto. Pero si lo queremos más de vestir, incluso podemos hacer un ojal en la puntica del cuello y se pega un botón aquí. ¿Cómo lo vamos a marcar? De la siguiente manera. Voy a marcarlo. Vamos a marcar el primero aquí, en el centro de la pieza y a 1 centímetro del orillo. Aquí vamos a marcar 1.5, que es el valor del ojal. Del pie de cuello hacia abajo vamos a marcar el primero a 8 centímetros. Lo marcamos en el centro de la vista. Esto tiene 3 centímetros, entonces me debe quedar a 1.5. Y vamos a marcar 1.5 para el primero. Y vamos a dejar un espacio de 8 para el segundo, 1.5 para el siguiente ojal, 1.5, 8, 1.5. Ya este sería el último. No podemos hacer un ojal tampoco que me quede tan pegado de ruedo. Si aquí me quedan
10, 12 centímetros está bien, 8 inclusive, me puede quedar también 8. Lo importante es que no me vaya a quedar el último montado sobre el ruedo. Para el botón, colocamos las dos piezas de esta forma y vamos a marcar el botón a la mitad del ojal. Entonces vamos a revisar, ¿dónde está mi ojal? Está aquí. Entonces, a la mitad de este espacio podemos inclusive meter un alfiler aquí, en la mitad del ojal, y aquí yo voy a marcar el punto del botón. Seguimos con el otro. Para el ojal, pueden verlo por YouTube, dice confección de ojal por Piedad Peña. Ahí está el ojal hecho en máquina casera de estas, paso por paso cómo se hace. Es recomendable que lo practiquen mucho antes de hacerlo, si no tienen mucha práctica con ojales. Bueno, entonces vamos a hacer ojal y botón y ya la vamos a presentar como queda ya terminada.